Muchos pueblos dejaron sus huellas, se gastaron y se mojaron, pisaron espinas y piedras, jamás se pararon bajo el sol y la lluvia. En reuniones de categoría. Nuevamente estamos aquí presentes los apostolines. ¡Alégrate, María, en acción! En esta ocasión tenemos a dos mamás de nuestros hermanitos apostolines. A ver, hermana, ¿se puede presentar? Hola, ¿cómo están, apostolines? Pues les agradezco por la invitación que me hicieron. Me siento muy feliz de estar aquí compartiendo un momento con ustedes. Mi nombre es Beatriz Adriana Monzón Álvarez y es un agrado y un gusto estar aquí. También un saludo muy especial para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Soy mamá de los apostolines Juan de Dios, José y Yasmín. Gracias. Pues, hola, apostolines. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta pequeña cápsula. Muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Adelaida Leticia Hernández Gómez. Soy la mamá del apostolín Ángel Rafael. Estamos agradecidos por estar presentes aquí en nuestro programa del día de hoy. Ya que vamos a estar celebrando el Día de las Madres, queremos hacerles una entrevista a ustedes dos como madres. Así que iniciemos. Hermana Beatriz, quisiera preguntarle, ¿cómo se sintió la primera vez en que le dijeron que iba a ser madre? Pues me sentí muy feliz, con una alegría que no les puedo explicar porque no hay palabras para decir el momento que le digan a uno como mujer, fíjese que está embarazada y va a tener un bebé. Y son momentos con emociones encontradas, de alegría, de pena, de tristeza y de todo. Pero sí es una alegría porque ser madre es un regalo que Dios nuestro Señor nos puede dar, es el regalo más grande y es una alegría profunda. Porque es donde se vive el amor verdadero, porque dentro de uno se forma un ser y se puede sentir y se puede vivir. Son unos días y meses que es grande vivirlo. No es fácil, ser madre no es fácil porque contrae dolores, contrae días de dolores de cabeza, de náusea y todo lo que se vive un embarazo. Pero el momento de dar a luz y ver a su bebé es recompensado todos esos sufrimientos, se podría decir, de ver a su bebé. Es una alegría que no se puede explicar. A ver, hermana, ¿cómo se sintió al ver a su bebé por primera vez? Pues bien, la primera vez en que yo vi a mi bebé, pues me sentí muy contenta, muy feliz, porque fueron 9 meses de espera. Los primeros meses pues siempre cuestan porque a veces hay antojos, náuseas y pues a veces hasta riesgo, ¿verdad? Pero cuando nació mi hijo, que es Ángel Rafael, yo me sentí muy contenta, muy, muy feliz de ver su carita tiernita, de ver su cuerpecito tan indefenso. Y la verdad que todo el tiempo en que él estuvo dentro de mí y luego tenerlo entre mis brazos, creo que fue una alegría muy inmensa ver su rostro. Hermana Beatriz, cuéntenos una experiencia difícil de ser mamá. Pues hay muchas experiencias difíciles en la vida de una madre y el más difícil es ver sufrir a su hijo, pues por alguna enfermedad
o que está padeciendo de fiebre. Uno quisiera como madre estar en el lugar de su hijo y sentir los dolores para que él no sufra, porque el amor de madre es grande, es inmenso, es inexplicable. Uno quisiera estar ahí en ese momento y no que ellos estén sufriendo. Pues yo he vivido muchas experiencias en lo largo de mi periodo de ser madre, y la más difícil es cuando no he estado al lado de mis hijos. Pues me ha tocado vivir días de enfermedad, días difíciles en que he estado internada en el hospital, y sí, me sentía muy triste porque los he dejado solos, pero el amor de madre es grande, y uno pide siempre la intercesión de nuestra Madre Santísima para que ella ocupe nuestro lugar cuando no estamos ahí al lado de ella. Y sí, la experiencia que también he vivido es el sentir perder a uno de mis hijos. Fue un momento muy difícil porque por circunstancias de la vida, que por equivocación, pues, yo había recomendado a mi hija a una vecina para que se la llevara a la escuelita, porque yo tenía hijos ya menores y me costaba un poquito, y ella iba a trabajar y pasaba por la escuelita y se la llevó. Pero dio la casualidad que ella la fue a dejar a otra escuela que no era, y cuando yo la iba a ir a recoger ya no la encontré. Fueron aproximadamente 4 horas que no supe nada de ella, y sí fue una experiencia muy triste, pero al verla y encontrarla de nuevo fue muy alegre, porque sentía que la perdía de mi lado. Pero, y después pienso y reflexiono, y yo digo, la primera que vivió esto fue nuestra Madre Santísima al ver a su hijo muerto en la cruz, y ella como madre nos comprende y nos entiende, porque ella lo vivió, fue la primera que vivió al ver a su hijo muerto. Pero sí, hay momentos difíciles, pero Dios nuestro Señor siempre está al lado de nosotros como madre para ayudarnos a continuar, y nos ayuda y nos ilumina y nos da sabiduría para educar a nuestros hijos. Hermana Adelaida, ¿cuál ha sido su mejor experiencia de ser mamá? Qué lindo. Pues la mejor experiencia que he tenido como ser madre, pues, ha sido el momento en que me han entregado a mi hijo, y cuando ya nació, y verlo, y otra cuando él, pues, mi hijo el mayor, dio sus primeros pasos. Él tenía 1 año y dio sus primeros pasos. Fue una alegría porque, pues, ver a una persona tan pequeñita dando sus primeros pasitos. Y con mi hija, la alegría más grande que fue es cuando me dijeron en el hospital, ella estuvo en el intensivo y me dijeron que ella ya había salido de alto riesgo. Para mí eso fue una felicidad porque sabía que mi hija ya se estaba recuperando. Y también otra alegría muy grande fue con mi tercer bebé, que cuando yo estaba embarazada, pues tuve muchas dificultades. Me costó, fue un embarazo un poco complicado, pero cuando él nació y me dijeron que todo estaba bien, pues para mí fue una alegría muy grande. Y ahora, pues, cada etapa de mis hijos, siempre cada uno de ellos me da una alegría diferente, porque cada hijo es diferente y cada hijo, pues, nos da alegrías diferentes. Gracias. Hermana Beatriz, ¿ha acudido usted a nuestra Madre María Santísima alguna vez? Pues sí, Apostolines, muchas veces he acudido a nuestra Madre Santísima porque, como les cuento, ser madre no es fácil, y yo siempre le pido la intercesión porque ella es un gran modelo a seguir como madre, y pues ella es la única que nos puede ayudar a ser buenas madres, a ser ejemplares, porque
Muchas veces como madre nos equivocamos y tenemos errores, pero ella con su intercesión nos ayuda a seguir adelante. A ver, hermana Adelaida, ¿cómo usted ve las actitudes de nuestra Madre María Santísima y cómo las puede imitar usted como madre? Pues las actitudes que nuestra Madre Santísima siempre ha tenido hacia nosotros es la entrega total. Lo vemos en el Evangelio, de cómo baja el ángel Gabriel y le dice que va a ser madre, y ella dice un sí, ella nunca dice que no. Entonces yo creo que esa actitud es de una actitud de entrega total, de sacrificio, de humildad. Y yo creo que eso es lo que nosotras las madres tenemos que imitar, la entrega total hacia nuestros hijos, nuestro matrimonio, el sacrificio de cada día, que a veces pues como van creciendo los hijos, van cambiando, son diferentes, y nuestra Madre Santísima pues nos muestra que ella siempre está con nosotros, ella nunca nos abandona, porque lo vemos muy claro, ¿verdad? Cuando nuestra madre está al pie de la cruz junto a su hijo, como ella ve a su hijo clavado en la cruz, y ella sigue aún ahí junto a su hijo, viendo cómo su hijo pues muere, y pues esa actitud es la que nosotras como madres tenemos que tomar. No importa los momentos difíciles, porque sabemos que nuestro Padre Celestial está siempre con nosotros, y pues no, la intercesión de nuestra Madre, ella siempre está con nosotros, porque ella nunca nos abandona. Entonces yo creo que la actitud más grande que debemos de tomar de nuestra Madre es la entrega total, el sacrificio y la humildad. Ahora quiero preguntarle a las dos, ¿qué se siente tener un hijo integrado a los apostolines Alégrate María? ¿Y qué le dirían a las mamás? Ana Beatriz. Pues se siente una alegría muy grande. Fíjense que esta aventura comenzó, pues digo aventura porque he estado al lado de mis hijos en este caminar. Y he estado en compañía de ellos y es una aventura muy bonita porque yo veo en mis hijos que han aprendido mucho de las cosas de Dios. Me siento muy feliz al verlos, que llevan la palabra de Dios, a que lean un salmo, a que compartan con los hermanos, con los niños también. Yo les invito a ustedes como madres que nos ven a que animen a sus niños a buscar algún grupo parroquial o a un grupo de niños, y en este caso pues los apostolines tienen las puertas abiertas a cualquier niño que se quiera integrar. Pues son experiencias que han vivido los niños. Por ejemplo, cuando se acuerdan, niños fueron a vivir una experiencia ya casi a las orillas de las faldas del volcán. Fue una experiencia muy bonita y lo más importante es que lleven la palabra de Dios a muchas personas. Pues yo me siento muy feliz al ver a mis hijos participar en el grupo, y los animo, madres, a seguir, porque como les digo, es lo mejor que uno como madre les puede enseñar a sus hijos, a buscar y a seguir a Jesús. ¿Puedes ser mamá? Pues bien, como les decía al inicio, pues yo estoy muy contenta de que mi hijo pues esté aquí con ustedes, con los apostolines, y se haya integrado, y se integró a principios de este año, en enero. Yo estoy contenta con él y me siento muy feliz de que mi hijo pues de 10 años esté acá con ustedes. Pues yo las invito a ustedes, mamás y papás, porque recuerden que en el momento del bautismo nos comprometimos a educar a nuestros hijos en la fe y en el amor. Entonces yo creo que como mamás y como papás estamos
tenemos que entregar a nuestros hijos, porque un día vamos a entregar cuentas. Y si no hemos hecho de nuestros hijos unos buenos hijos, pues creo que las consecuencias pues no sería bueno imaginarlas, ¿verdad? Entonces yo los invito a que apoyemos a nuestros hijos, a que puedan buscar a Dios. Aquí pues las puertas de los apostolines están abiertas, tanto su corazón como su hogar, ¿verdad? Que los puede recibir. Y pues yo también, ¿verdad?, les hago esta invitación. Yo apoyo a los niños monaguillos y para mí es una inmensa alegría estar con ellos, porque estar compartiendo con ellos yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Yo los invito a que puedan integrar a sus hijos en donde ustedes lo deseen. Tenemos una parroquia que es San José Patriarca. Hay muchas comunidades y ustedes pueden escoger en donde quieren integrar ustedes a sus hijos, con los apostolines, con los monaguillos o en otro grupo. Entonces yo los invito y los exhorto a esa animación de que puedan educar a sus hijos en la fe para que sigamos a nuestro Padre. Gracias por la participación de cada uno de ustedes y por haber participado con nosotros los apostolines. Les deseamos a todas las madres un feliz día de las madres y que sigan el ejemplo de nuestra Madre María Santísima. Así es, hermana Dayana. Gracias por compartir y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.